La poesía es, pues, el más bello de los actos dialógicos de los humanos, porque en ella nos recreamos para sublimarnos. Los sueños de los peces son peces que hacen abrir los ojos de las aguas. En la costa se afirma que los cangrejos son animales hechizados y seres incapaces de volverse a contemplar sus pasos. Casa de los poemas, lugar de los colores, mil veces me levantaré el sombrero en señal de respeto cada vez que frente al sitio donde estabas pase. La luz no muere sola, arrastra en su desastre todo lo que ilumina, así el amor. La vida huye por la única calle sin salida. La vida sale por la última calle sin salida. Nos encuentra un hueso de sol, astillas fosforescentes, ventanas invisibles, escondites recomendables. El día respira. Y la tarde es un canto incesante que solo puede descifrar el viento. Apenas amanecen los contornos de los seres vivientes. En las calles y parques, las aves se despiertan, cantan, vuelan de techo en techo hasta perderse en los campos cercanos. Otra vez hemos vuelto al paraíso. Los hijos inmortales del hombre despiertan. Los ciegos cantan, creyendo que el sol es un espejo. Benditos sean los caracoles que solo contienen el sonido del mar. Entre el Instituto Cultural de Aguascalientes y el Instituto Nacional de Bellas Artes buscan ratificar lo que ya todos sabemos, que el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes es el más importante premio literario de nuestro país. Les agradezco en este momento en el que mi libro Centroamericano de los Muertos ha obtenido este, que es el premio de poesía más importante de México, del país. Y que este libro, lo prometo leerlo, para que sensibilice a mi función pública, porque la característica principal de un funcionario tiene que ser la sensibilidad.